¿Qué precauciones especiales deben tomar quienes cuidan de personas con autismo y otros padecimientos cuando hace mucho calor? Es bien importante que durante estos eventos, por ejemplo, de calor, si la temperatura está muy alta, ellos tal vez no están percibiendo ese calor como nosotros o como el resto de la comunidad lo percibe. Así que es bien importante dejarles saber a la comunidad neurodiversa y los autistas que dejarles saber que esto va a ocurrir y definitivamente dejarles saber con tiempo. ¿Qué tipo de información preventiva proveen a personas con autismo o necesidades especiales? En las redes sociales nosotros pusimos una información bien importante, accesible a todo el público. Estamos en el 2023, donde las redes sociales son extremadamente importantes para llevar la información al público, no solamente al público en general, pero también a las comunidades vulnerables. Y la comunidad autista y los neurodiversos es una comunidad vulnerable. Y definitivamente esto es un paso que estamos haciendo aquí en el Servicio Nacional de Meteorología. Y definitivamente vamos a continuar trabajando para llevarle la información de la mejor manera posible. ¿Qué debemos tener en cuenta como comunidad a la hora de atender a estas personas con este tipo de condición? Lo más importante es que definitivamente cuando los familiares o personas que están cercanas a la comunidad neurodiversa o autista, es bien importante que usted entienda cuáles son sus necesidades especialmente durante eventos significativos del tiempo, de las condiciones del clima, y quiero recalcar ahora mismo que hoy comenzamos la temporada de huracanes en el área del Atlántico y también vamos a entrar en el verano, que viene el calor extremo, las olas de calor y también las tormentas severas. Definitivamente tenemos que estar muy, muy al tanto y muy al pendiente de estas personas. Félix, muchas gracias por responder nuestras preguntas y también gracias por esta labor que realizan de inclusión de parte de la comunidad hispana. De verdad, le agradecemos mucho. Gracias a ustedes y siempre a la orden y por favor manténgase siempre seguro.